Entonces, yo no sé si he enseñado esto, yo lo voy a enseñar. Hay tres páginas que yo estoy usando para esto, ¿vale? Está esta, ustedes lo voy a enseñar, que soy más avanzado por si estáis aburridos. Y yo esos vídeos, tengo vídeos de las tres. Está Machine Learning for Kids, que esto lo estoy usando con Scratch. Scratch, ¿sabéis lo que es, no? Lo había usado para hacer programita y eso. Este lo estoy usando con Scratch porque lo pasa a los modelos Scratch y es muy fácil. El otro día hice uno que reconocía Pokémon. Yo, de escándalo. Pero yo estoy en este porque este sí me permite exportarlo a App Inventor y el otro no. Este antes tenía para App Inventor y ya no tiene, no sé por qué, pero lo han quitado. Y este está muy chulo porque te permite reconocer imágenes, sonido. Con este hice lo del reggaetón y postura. Voy a ir rápido, proyecto de imagen. El otro día, yo os hago una cosa, pues los niños le daban a este, ¿por qué? No sé, le tenéis que dar a este. Pues los adolescentes le dan a este. ¿Por qué? Ah, no lo sé. Vamos a llevar la contraria, vamos a probar, a ver, vamos a hacer que las cosas salgan mal. Tienes que poner muestra, yo voy a empezar con la cámara. No vale reírse ahora, ¿vale? No vale reírse. No riáis. Webcam. Este está muy guay porque podéis usar la webcam del tirón. Si tenéis el portátil esta tarde en la casa, podéis poner gente fea, gente guapa. O yo y no yo, un reconocimiento facial. Ponéis fotos vuestras y luego ponéis fotos de cualquier otra cosa y ya os reconoce. Venga, feliz. Cuanto más ejemplo, mejor. Sin diente, con la cara por un lado, con la cara para otro. Ajá. Sonrisa hipócrita cuando no te dan el Oscar. Ay, vamos a aplaudir. Tío. ¿Vale? Y ahora triste. Vale, suficiente. No habéis reído, muy bien. Los parámetros no los voy a enseñar, pero hay un montón de parámetros. Bueno, hay tres parámetros que salen ahí que se pueden. Y ahí se pueden cambiar, pero ahora mismo no lo voy a explicar. ¿Vale? Ahora estoy triste, espérate. ¿Qué diferencia el Machine Learning de otra cosa? Que yo, en un sistema de como hemos programado hasta ahora, de líneas de código, yo lo que tendría que hacer es leer la imagen píxel por píxel y inventarme alguna característica que fuera sonreír. Por ejemplo, que hubiera una curva así de distinto color. Y detectar eso computacionalmente es muy costoso, ¿vale? Te tira un montón de tiempo, tiene que procesar la imagen entera, bueno, un rollo. Aquí lo único que hay que decir es cómo aprendemos nosotros con ejemplos. Bien mal, bien mal, bien mal, bien mal. Las neuronas aprenden rápido normalmente. Las vuestras no sé, las mías aprenden rápido. Entonces esto aprende tan rápido como una neurona. Con ejemplo, le pone tres o cuatro y lo malo de esto es que el modelo es una caja negra. Tú no puedes ver lo que hay dentro ni sabes cómo funciona. Simplemente funciona y tú te das cuenta que funciona. Pero tú no puedes sacar la programación de ahí. Simplemente lo puedes entrenar y ver que funciona. Y ya está. ¿Vale? Entonces luego da problemas porque si tú le introduces sesgos, un sesgo es algo que tú no te das cuenta, pero tú sí lo metes. ¿Vale? Pues te puede pasar como hace unos años Google, que cuando estaba entrenando esto, puso una parte en abierto para que la gente lo probara y pusieron dos negros, una foto y puso que eran gorilas. ¿Vale? Obviamente, como en Estados Unidos denunciaron y Google era o Microsoft, no me acuerdo, uno de los dos, le tuvo que dar dinero. Un poco, pero. Uy, qué mal ahora, ¿no? No, funciona de escándalo. Uno, este no lo voy a hacer porque este es muy fácil.